Aldo Soto, después de que fue el empate de Gimnasia con Patronato, Mauro, comentame cómo viste el partido. El segundo tiempo se jugó con bastante intensidad y creo que es donde pudo haberlo ganado Gimnasia. Sí, esos somos nosotros. Creo que otra vez estamos dormidos como en Cristán. Creo que son cosas que no nos pueden pasar más de local. Creo que el local siempre tenemos que asegurar. El otro día con Orgoy, bueno, creo que se encontraron con un gol que era impensado. Pero hoy creo que estaba para los 3 puntos, se notó en el segundo tiempo. Lo intentamos buscar en todo momento y creo que los cambios de nuestro funcionaron. ¿Qué se habló en el entretiempo? Gimnasio en el primer tiempo salió con la línea de 3, en el segundo tiempo salió con la línea de 4 y salió con otra intensidad, se lo vio con otro tipo de juego, más los cambios que creo que aportaron bastante. Creo que se charló en ese entretiempo, en esos 15 minutos, ¿qué es lo que le dijo Franco? Sí, por ahí con Franco tuvimos poco tiempo para trabajar la línea de 3. Nosotros estábamos convencidos que podía salir. Creo que la cambiamos no por la cuestión de que estaba saliendo mal, sino porque ellos quedaron con el 9, entonces era necesario mantener la línea 3, y con la línea 4 creo que estuvimos más acomodados y se pudo ver otro Gimnasia. Sí, cómodo sentiste el desgaste, se corrió bastante, no creo que no hubo un momento de pausa, salvo por los momentos donde hacía tiempo Patronato. ¿Cómo siente el equipo esto? Se lo vio a Rizzi salir desgarrado, no desgarrado, sino acalambrado, Guille Cosato también con alguna molestia. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo viste el equipo? No, bueno, a ver, pues como te dije recién, hoy funcionaron los cambios. Por ahí no nos puede pasar de quedar a los 15 minutos del segundo tiempo sin cambio, pero creo que hubo mucha intensidad. Creo que ellos patearon 2 veces al arco, una se encontraron con un gol. Y bueno, un poco de amargura por cómo se dio las cosas al final del partido, creo que era el nuestro. Pero esto es fútbol, es así, puede pasar. Ahora hay que tratar de buscar una victoria. ¿Cómo van a analizar el futuro ahora? ¿Cómo lo tiene usted, digamos, esto de no tener un técnico fijo? No sé si Franco continúa, si viene otro técnico. ¿Cómo repercute eso adentro, a pesar de que se hizo una buena semana de trabajo? Bueno, nosotros estamos con Franco hoy, lo respetamos bastante. Trabajamos muy bien, sabemos que es acá el club. Personalmente, creo que lo puede aportar mucho. Hoy se da un partido de cambio de técnico, pero creo que lo importante era que lo respondamos nosotros. En el segundo tiempo se vio eso, por ahí en el primero nos faltó un poco más. Así que nada, ahora venga quien venga, nosotros tenemos que estar fuertes. De la cabeza tenemos un plantel con mucha jerarquía y chicos que apoyan de abajo, así que creo que va a ser importante ponernos bien para lo que viene. Mauro Sores, una de las figuras para Manada de Lobo. Muchas gracias.